NSS tienen algo que aportar sobre, pues hay identificar cuántos segmentos hay en este sistema, ¿verdad? ¿Cuántos sistemas hay en el mundo? O sea, uno creía que el GPS era el único, ¿verdad? Pero el GPS lo administra el gobierno de los Estados Unidos, y como nosotros somos, como nuestro gobierno, ¿verdad? Es un, la parte esa de Estados Unidos, entonces por eso es que nos pasamos. Sí, José, España. Ingeniero, tengo una duda. En el segmento espacial, ahí dice satélite 20.200.000 kilómetros. Esa es la distancia que hay de uno a un satélite, promedio. No, no. Es la distancia que hay de la superficie terrestre hacia el espacio, ¿sí? Ya. O sea que vamos a ver si puedo compartir pantalla otra vez. Si esta es la superficie terrestre, ahí, y aquí está el satélite 8. Ahí, de 20 a 22 mil kilómetros. ¿Sí? ¿Me supe explicar? Sí, gracias. Ok, esa es la altitud a que orbitan los satélites. Este es en el sistema GPS, ¿verdad? En GLONASS vuelan a 17 mil kilómetros. ¿Sí? Vuelan, ¿vale? Que orbitan a 17 mil kilómetros. Este es GLONASS. ¿Y GLONASS qué es? Ruso, ¿no? Interesante porque cuando inicié en esta parte de los dispositivos de GNSS, solo conocía GPS, ¿no? Sí. Luego me di cuenta que había un GLONASS, que era la contrapartida de Estados Unidos. Prácticamente el que descubrió, los que descubrieron, ahí en el video está que un norteamericano, 78, 78 fue en el 73, creo yo, por ahí. Ese personaje lo que hizo es que operativizó la parte esta de este GNSS, ¿sí? Pero realmente los rusos, cuando lanzan su satélite Sputnik, ¿verdad? Se dieron cuenta de que la localización de este satélite se hacía por medio de ondas de radio. Entonces, por eso es que dijeron, ah, pues ahí se inició la parte esta de los GNSS. Y que no es más que Global Navigation Satellite System, ¿ya? ¿Preguntas al respecto ahorita sobre la temática? ¿Tienen dudas? Así como el compañero España, ¿tú? ¿Alguien más? ¿Cómo calcula? Ahora quisiera saber. ¿Cómo es que calcula la distancia el sistema? ¿Cómo calcula? Vamos a ver aquí. ¿Cómo calcula la distancia que hay de aquí? Esta distancia. ¿Cómo calcula la distancia a que orbitan los satélites desde la superficie de la Tierra? Hay un modelo matemático ahí que se refiere a eso. ¿Cuál es esa fórmula? ¿O cómo determina el sistema la altitud de los hijos de España? Yo creo que se mide el tiempo que da desde el satélite al GPS y de ahí se multiplica por la velocidad de luz. Ya, sí. Parte sobre la
La fórmula que tenemos aquí, que la velocidad es igual a distancia entre tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, para encontrar el tiempo, la distancia entre este sentido, pues nos va, si queremos encontrar la distancia, vamos a poner aquí distancia. La distancia es igual a la velocidad, pero en este caso va a ser de la luz por el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿sí, Diego Martínez? Ingeniero, ahí sería aplicación de MRU. ¿Qué es eso? Movimiento rectilíneo uniforme. Miren qué bonito. Asá. MRU, ¿sí? Así es. Movimiento rectilíneo uniforme, en el cual pues no hay ningún tipo de fricción ni rozamiento entre las partículas o entre los objetos, entonces se mantiene constante o uniforme el movimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, en base a esto, nosotros podemos determinar la distancia, ¿sí? Solo para que ustedes puedan pongan en contexto, ¿verdad? Si nosotros sabemos que está a 22, de 20 a 22 mil kilómetros un satélite, nosotros podemos calcular la distancia que tarda emitir la señal el satélite, ¿no? ¿Sí? Si tenemos aquí el tiempo, es igual a distancia entre la velocidad. Entonces, el tiempo sería, si nosotros sabemos que la distancia es de 20.000 kilómetros, ¿y cuál es la velocidad de la luz? ¿Alguien sabe esa variable, la velocidad de la luz? 302.000 kilómetros por segundo, creo. ¿Quién habló? Disculpe, levante la mano, perdón. ¿Sí? 300.000 kilómetros. 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Sí, entonces aquí tenemos 300, entre 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Entonces, si sí, aquí tenemos denominador 1, entonces esto se hace en la ley de sándwich, ¿verdad? Entonces esto se va y queda segundos, ¿no? Entonces, tiempo es igual. Dividan 20.000 entre 300.000. ¿Cuánto les da? ¿Sí, José España? 0.06. 0.06 segundos. Solo, sí. 0.06. ¿Verdad? Eso, ustedes se dan cuenta, aquí se llaman décimas, centésimas, milésimas. O sea, son 6 centésimas de segundo la que tarda la señal para acá, ¿verdad? ¿Sí? O sea que son, ¿cómo se llama? La base de monitoreo que se encuentra aquí. Prácticamente, al enviar la recepción de la señal, ¿verdad? Aquí, se tarda 0.06 segundos, ¿sí? O sea, qué rápido la. Ya. ¿Y cómo sabe el sistema de cuánto tiempo tarda en. De que sale desde el satélite hasta llegar a la estación de monitoreo o control, se basa en hay una parte de, eso se llama efeméride, que es una efeméride. Es una efeméride, ¿alguien sabe? ¿Alguien escucha la radio? La radio, hay radios que dicen la efeméride del día de hoy es tal cosa. ¿Alguien sabe qué es una efeméride?
Ahí buscan, ¿verdad? Sí. Efeméride es un acontecimiento, ¿verdad?, que ocurre a una fecha específica. Ejemplo, la efeméride del día de hoy, y bueno, la efeméride del 14 de junio de 1971 es que nació este muchacho, ¿verdad? Hace 50 años, ¿verdad? Entonces, son como fechas que traen a colación, pues, un acontecimiento que trasciende, pues, ¿verdad? Sí, importante, ¿ya? En cambio, acá en la base, en los GNSS, las efemérides son los datos que envía los datos que envía el satélite, ¿verdad? Ahí la fecha, hora, la frecuencia de radio, ¿sí? Porque la frecuencia de radio va a identificar el satélite, ¿ya? Y otra serie, pero digamos, esto es lo importante. ¿Por qué la fecha? Porque este procesador también aquí recibe la información con estos datos, ¿verdad? Y cuando lo recibe, también los recibe, ¿no?, con la fecha entrada, con la hora de entrada, ¿sí? Y cuál es la frecuencia de radio, ¿sí? Entonces, ya teniendo estos datos, lo que hace el sistema es calcular la distancia. Con la hora de salida y con la hora de entrada, pues se calcula el tiempo en que viajó esa señal de satélite, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a... ¿Sí, José España? Ingeniero, FR, ¿qué dijo que significaba? Frecuencia de radio. Porque cada satélite emite a cierta frecuencia de radio, ¿sí? Y esa frecuencia de radio es única en la cual identifica a ese satélite, ¿no? Es igual cuando usted pone la 106.5, ¿verdad? Usted sabe que es la emisora de la clásica, pues entonces usted se dirige ahí su dial, ¿no? ¿Sí? Entonces, si está buscando la FM95, es 94.9, pues, ¿verdad? Son radios de aquí de la capital. Igual la Sabrosona, ustedes sintonizan ahí el día de su radio. O sea, esa es la frecuencia. Entonces, en este caso sería... la efeméride está constituida por todos los datos que emite esta señal de GPS, ¿verdad? Solo estoy poniendo un ejemplo así burdo, ¿verdad? Y pues hay otros datos que tiene la efeméride, que no es conveniente pues comentarlo aquí porque no mucho lo sé, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Si el tiempo que tarda la señal del GPS o el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde el satélite es de 506. De 0.56 segundos, ¿cuál es la distancia que se encuentra ese satélite de la Tierra? Hagan el ejercicio, por favor. La pregunta es, ¿a qué distancia se encuentra el satélite de la superficie de Tierra? ¿Sí, Leslie Escorcia?
16.950. 16.000. Vamos a ver la distancia. Vamos a poner aquí. Sí, Leslie, perdone, ¿podría repetir? 16.000. 950. 950 kilómetros, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo lo hizo? Pues me imagino que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿no? Sí. La distancia es de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Y el tiempo que es de 0.056 segundos. ¿Sí? Nosotros echamos los segundos, entonces la distancia es igual a 16.950 kilómetros. ¿Sí, Sergio Glash? Son 16.800, Inge. 16.800. Mire, Leslie. 16.800 kilómetros, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces si es 18.000 kilómetros, 16.800 kilómetros, este es de la constelación Glonass, ¿verdad? Sí. Ajá, mire, ya identificamos de dónde viene el satélite, pues, ¿verdad? Sí. ¿Dudas respecto a cómo se calcula la distancia de esto? ¿Sí, Sergio Mugular? ¿Por qué es GLONASS, Inge? Porque GLONASS orbita alrededor de 17.000 kilómetros. Busquen ahí en su en Google las características de los satélites GLONASS, sí, o el sistema GNSS GLONASS. ¿Ya? Pues de España. ¿Y el Galileo cuánto orbita? Eso sí hay que buscarlo, eso sí no me recuerdo. Ya. Como habíamos comentado, cada constelación consta de alrededor, cada GNSS consta de una, consta de un, más o menos de 20 a 24 satélites que están funcionando, distribuidos en esas órbitas, ¿no? ¿Manera Divas? ¿Sí? Es que ahorita me surgió una duda, ingeniero. ¿Las órbitas de los satélites van en relación a la forma del geoide de la Tierra o van en forma circular? Son el circular, ¿no? Sí. Ya, permíteme avanzar. Si aquí tengo. Vamos a ver. Así serían las órbitas de los satélites, ¿no? Que son, bueno, circulares, pues que tienen cierta distancia. Debido también a las correcciones y por eso es que se establece un rango de entre 20 a 22 mil kilómetros, porque ese rango puede variar por un sinfín de circunstancias, ¿verdad? Sí. Les dan cuenta que estos, estos son naves no tripuladas en los cuales se van corrigiendo desde la Tierra. No crean que realmente los satélites se tiran ahí arriba y que empiecen a echar punta, pues, ¿verdad? Que, no, ellos se tripulan desde la Tierra y que van, los van monitoreando, ¿verdad? Por las celdas que ellos tienen de, vamos a ver si aquí tengo, como ustedes pueden apreciar,
Más o menos los satélites tienen celdas fotosensibles en el cual producen su propia energía. Esta energía es la que hace que impulse sus funcione sus propulsores para que esto empiece a moverse, pues, ¿verdad? Y pueda tener esa órbita, ¿no? Que es como que circular. ¿Me supe explicar? ¿Melanie? Es decir, son tripulados, no se dejan llevar por la relación que ejerce la Tierra, sino que ellos solitos, como que nosotros los controlamos. Totalmente. Ellos no, ¿cómo se llama? No están afectos por, no los afecta la gravedad porque están fuera de la atmósfera. Sí, por eso están a miles de kilómetros de la superficie terrestre, para asegurarse que la atmósfera no los contenga, no los atraiga y que este, pues, pueda tener dificultades y caer en la superficie terrestre. Por eso es que, digamos, los satélites se ponen en órbita fuera del contexto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me se explica? Sí, ingeniero, gracias. ¿Más preguntas respecto a esto? Solo les voy a poner esta presentación, ¿verdad? Esto es más o menos como que se vería la Tierra con todos sus satélites que se encuentran orbitando, pues, ¿verdad? Sí. O sea, aquí no solo hay basura aquí, sino ya estamos generando basura afuera, pues, solo para que observemos la capacidad del ser humano de producir desechos sin poderlos llevarlo a... ¿A cómo se llama? A desecharlos adecuadamente, ¿verdad? Sí. O sea que realmente no estamos solos, pues, ¿verdad? Muchos dirían, ¿por qué están queriendo queriendo, pues, conocer el espacio y todo el asunto, ¿verdad? Solo para que entremos en el contexto, ¿verdad? Más o menos un 10% de las aguas marítimas, o sea, de la profundidad del mar, han sido exploradas, ¿sí? Un 10%. ¡Wow! O sea, que realmente nosotros no sabemos nada, ¿verdad? Y estamos invirtiendo plata para ir al espacio exterior. Eso es porque quieren ir, como en las películas, ir a colonizar otros planetas. Pero si ni siquiera podemos vivir aquí en este, ¿cómo podemos colonizar otro para poder vivir? Entonces nosotros somos parásitos, pues, ¿verdad? Sí. O sea, probablemente ahí abajo existan, digamos, pues, condiciones en las cuales puede mejorar, ¿verdad? Pues, la Tierra, pues, ¿verdad? No se sabe. Pero me llama mucho la atención, ¿por qué no nos dedicamos mejor a estudiar nuestro planeta? ¿Verdad? ¿Y por qué vamos a otros lugares? Pues, ¿verdad? ¿Sí? La guerra de las galaxias no es corto, ¿verdad? Pero bueno, es mi punto de vista y hay otras partes de que deberíamos de también investigar, que son la espeleología, ¿no? Que es la ciencia de estudio de las cavernas, ¿verdad? Y cuevas. Ahí hay también, yo he estado en varias, pues, ¿verdad? Y wow, es sorprendente cómo es que vive. Hay individuos que puedan sobrevivir en condiciones de cero luz, pues, ¿verdad? Y wow, hay plantas ahí, hay seres vivos, aunque no ven, o sea, que no son fotosensibles, pues no tienen células fotosensibles, sino tienen otros tipos de sistemas que, wow, uno se queda así como que. Si se puede investigar otras cosas, pues, ¿verdad? Y no simplemente el espacio. Pero bueno, este es mi punto de vista, pues, ¿verdad? ¿Más preguntas sobre el sistema este de GPS?
Sí, ¿no? Pues están desvelados mucho. Sí, dice que estamos bien, estamos bien. Gracias por sus reacciones, jóvenes. Sí. Por el momento estamos vivos. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, apenas es el tercer cuatrimestre, ¿verdad? Todavía les faltan, ¿qué? 6 más. Así que sigamos adelante, jóvenes. ¿Cuáles son las características del sistema de posicionamiento global? Ale, ¿sabe cuáles son las características de los GPS, verdad? Sí, José España. Ese José España solo está en la casa, un chavo, ¿qué? Okay. Los otros están, disculpame, pero sí, dale, José, ¿qué onda? Es gratuito, disponible las 24 horas, tiene una cobertura mundial. Ok, sí, hay algunas de las características que mencionó su compañero que son válidas, ¿verdad? Sí. Otra de las ventajas es que otra de las características es que es un servicio gratuito, ¿no? Usted compra su receptor de señal de GPS y wow, no es como la tu telefonía, usted compra celular y ahí todavía le cobran mantenimiento a las por el uso, ¿verdad? Cambio aquí no. Los gobiernos de cada, digamos, los gobiernos de cada GNSS, pues cubren los costos de mantenimiento, ¿verdad? Operación y mantenimiento de estos sistemas, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hacen y por qué es gratis? Bueno, porque realmente este es un sistema no solo para la navegación civil, sino es para de uso militar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos ubican las bases militares de sus enemigos, de los contras, los que llevan a contra. Entonces, dirigen geoposicionalmente donde pueden, digamos, neutralizar las fuerzas militares del otro país, ¿verdad? Y eso no es más por costos, ¿sí? Porque antes, para ganar una guerra, si ustedes miran películas de la Segunda Guerra Mundial, pucha, los aviones van como 80 aviones, van bombarderos, ¿verdad? Y dejan caer un montón de bombas, ¿verdad? Y que prácticamente se volaba medio mundo y era el mundo, ¿verdad? Sí. Pero el costo de cada una de esas bombas era bastante alto, ¿ya? Sí. Entonces, ahora con esa geoposición, entonces reducen los costos de su armamento, ¿verdad? ¿Sí? Esas son casacas de que para reducir bajas civiles, no, son casacas, ¿verdad? A veces tiene error, ¿verdad? Y va a caer un misil, ¿verdad? Una escuela, ¿verdad? O un hospital, ¿verdad? Un centro recreativo. Entonces le echan la culpa al sistema, pues, ¿verdad? Bueno. Prácticamente eso es, pues. Pero ellos perdieron que aproximadamente 1.2 millones por ese misil que fallaron, ¿verdad? Sí. Entonces no es más que es una cuestión, pues, militar. Cuando existen conflictos, ¿verdad? Entonces lo que hace el administrador es ajustar para que el sistema dé un error de posicionamiento, ¿sí? Es para que usted el posicionamiento no sea exacto, ¿verdad? En ese momento, sino a través de un postproceso, eso se llama corrección diferencial por proceso, pues usted pueda tener esa certeza, ¿verdad? Pero eso es en base al tipo de receptor de señales GPS que tiene, ¿verdad? Es un Magellan o un Garmin, de esos que cuestan 5.000 quetzales o 4.000 quetzales, pues no va a tener mucha exactitud. Pero si es un Top Gun de unos 60.000 quetzales, 80.000 quetzales, pues
ya puede tener cierta exactitud en las sus medidas, pero el costo va subiendo, ¿no? Sí, sí José Matul. Es José, pero bueno. Ah, perdón, perdón, José, disculpa. Eso está preguntando, pensando, ya que entonces esto lo harán a propósito para que compremos los caros, porque se supone que todos los satélites funcionan, ¿va? Entonces el aparatito es el que no agarra, ¿ves? Entonces. Ya, no es tanto eso que compremos más caros o más baratos. Eso depende, digamos, de la aplicación que nosotros lo vamos a tener, ¿sí? Si nuestro trabajo es de levantamientos topográficos o geodésicos, pues está bien comprar, adquirir esos equipos, ¿verdad? Sí. Para poder tener exactitud en nuestras medidas y presentar un buen trabajo. Ya. Los digo de que si existe un evento esto de, porque antes existían bastantes guerras. Cuando existía la Guerra Fría, pues antes del 90. Entonces ya después del 90 liberaron toda esta información, ¿verdad? Para que fuera de uso civil. Eso es para que todos tengamos acceso a eso. Ya que no estamos en guerra, los congresos de cada país no justifican gastos tan grandes en un sistema, ¿verdad? Que simplemente sirve para posicionar. Entonces lo que hacen es que lo liberan al uso público para que nosotros al utilizarlos ellos justifiquen su funcionamiento. Entonces se han asignado fondos para que sea que se mantenga activo todos estos sistemas, ¿verdad? Sí. Y les comento eso porque antes cuando existían algún tipo de eventos bélicos, ¿verdad? Digamos Estados Unidos con Israel, todo el asunto. Siempre ellos intervienen sus GNSS para que su ubicación no sea exacta, ¿verdad? Sí, en ese momento, ¿verdad? Sí. Pero bueno, esa es una charla, ¿verdad? Que como chisme, pues, ¿verdad? Podríamos tomarlo, ¿verdad? Es lo que he podido percibir y es lo que he podido, digamos, tener la experiencia de haber utilizado este sistema desde hace que 30 años, pues, ¿verdad? Sí, que empecé a utilizarlo, ¿verdad? Sí. ¿Algún comentario sobre el sistema que ustedes no hayan comprendido? Bien, ya. Vamos a preguntarle a Diego Martínez. Ahí está Diego Martínez, que me comente cuáles son los principales usos de los GNSS. Ingeniero. Pues. Pues bien. Ubicación, dar ubicaciones. Ajá. Ayuda a navegaciones. Ajá. A orientarse. En lo que investigamos la clase pasada, no me recuerdo cuál era, pero ayudaba a localizar personas. Ah, ya usted se pierde, yo le digo al GPS, mire usted, búsqueme a Diego Martínez, ¿te encuentro o qué? Por medio de GPS. Ah, entonces debemos de meterte un GPS entonces. ¿Sí o no? Eso es lo que me estás comentando, que ayuda a ubicar personas, ¿no? Es que vos ya vas por la inyección de la COVID, ¿va? Dicen de que la inyección del COVID, pues, tiene... Es la marca de la bestia, dice, porque te colocan un chip. El primero te lo ponen y el segundo te meten para que lo ensamblen, ¿verdad? Sí, sí, más o menos eso son, gracias, Diego, por participar, ¿verdad? Por responder.
Bueno, los usos son, pues, los que habíamos comentado, ¿verdad? Uso de navegación topográfico y geodésico, ¿verdad? Son tres usos que los obtenemos y que, pues, también ahí nos ayuda a calcular áreas, ubicar puntos, pues, hacer trazos. ¿Sí, José España? Ingeniero, yo tengo una duda con el segmento de control. El segmento de control solo son las estaciones que van a recibir las señales y las van a enviar y así. Sí. Ah, bueno. Las es que está las es que hay el segmento que se llama control y monitoreo, ¿sí? Solo digamos en el sistema GPS hay cinco estaciones de control y tiene una de monitoreo y esa de monitoreo también es de control. ¿Por qué? Porque todas las de estaciones de monitoreo lo que hacen es recibir la información, las efemérides de los satélites, que no están corregidas, ¿sí? Entonces, ellas la reciben, envían esa señal a la estación maestra, que le llaman, o la estación de control, ¿sí? Y en la estación de control lo que hacen es corregir las efemérides. Entonces, ya con la efeméride corregida, pues envía a los satélites su corrección. No sé si está bien, pues España. Entonces las estaciones envían ¿cómo se llaman? Esas ondas a la estación maestra y ya las corrige. Señal, ¿verdad? Sí. Porque es señal de radio, ¿verdad? Sí. Y Las entonces ya las envía. corrige y las envía de nuevo. Y la estación de control es la que envían las señales nuevamente a los satélites, ¿verdad? Así que la estación de control es la que hace todo la corrección, ¿no? Sí. Envía la señal hacia los satélites con la ayuda con la de monitoreo. Entonces, esa es la forma como funciona, ¿verdad? El sistema. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, habíamos dicho, pues su función también es de en las funciones que tiene es perdón, de navegación, ingeniería y geodesia, ¿verdad? Sí. Eso también va incluido dentro del tipo de receptor de señal de GPS que uno tenga, ¿verdad? Recuérdense que el término correcto es receptor de señal de GPS, ¿verdad? Si usted dice yo tengo un GPS, pues ese término sería no correcto. ¿Por qué? Porque no tiene todos los satélites en su bolsa, pues, ¿verdad? Ni tampoco las estaciones de control y monitoreo, ¿sí? Porque todo el sistema sería todo, ¿verdad? Entonces, lo que usted tiene es un receptor de señal de GPS, ¿ya? Entonces, los receptores de señal de GPS es, ¿y por qué serían receptores de señal de GPS? Porque nuestros receptores están vinculados con la constelación esa de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Actualmente hay, pues, receptores que tienen, pueden recibir señal de GLONASS, ¿verdad? Y otros de Galileo. Entonces, un receptor puede recibir la señal de las tres constelaciones de satélite, ¿verdad? De los tres proyectos. Y eso hace que la señal pueda ser bastante, o sea, la ubicación puede ser bastante precisa, ¿verdad? Sí. En la ENCA tenemos receptores de señal de GLONASS y GPS. Entonces, pues, nuestros receptores pues tienen bastante exactitud en su ubicación de los puntos, ¿verdad? Sí. Si no hay tanta interferencia sobre la cobertura forestal dentro del bosque, ¿verdad? O sea, digamos, si usted
ubica o quiere saber su ubicación dentro de un bosque utilizando un receptor de señal GPS, pues va a tener mucho error porque la cobertura arbórea inhibe o interfiere dentro de la señal de los satélites, ¿verdad? Sí, la señal de radio de los satélites. También si se encuentra, pues, hay días nubosos y todo el asunto, pues, aumenta la exactitud, ¿no? Sí, el error. ¿Sí, José España? Entonces, nosotros queremos ubicar, digamos, no sé, una finca con plantaciones de pino. ¿Qué fuera lo más recomendable ahí? Ahí lo que se hace es que se puede utilizar, hay dos, por la experiencia vamos, les voy a comentar. Lo que pasa con... Híjole, ¿qué se me hizo esta onda? Déjame. Lo que pasa es que por lo regular los terrenos son... Voy a hacer como que el perfil de un terreno. Entonces, aquí está la base del terrenito, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes pueden apreciar los satélites que se encontrarían como por aquí, como que inhibe esta montaña la señal. Entonces solo tendríamos satélites en esta parte de acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero acá el PDOP no es bueno. O sea, el PDOP es... Y si usted está aquí, ¿ya? Entonces, la señal es inhibida por las montañas, ¿verdad? Entonces, solo tiene señales aquí, 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 aquí. Entonces, pero el PDOP no es bueno. O sea que afecta mucho, o sea, en la distribución de... Y no tenemos buena señal de esto. Entonces, lo que se hace es que aquí sí está la base. Entonces, ya puedo tener señal de estos GPS. Ya el PDOP es bueno. ¿Sí? Y lo que hago es que a través de una estación total o teodolito, pues, ubico esta cuestión y ya tengo la medida y la ubicación de este punto para medir la finca, ¿no? ¿Sí? Entonces, son cuestiones que uno va adquiriendo conforme la experiencia. Entonces, para ubicar mejor o hacer un levantamiento, combinando tanto el GPS, digamos, receptores de señal de GPS con estaciones totales o teóricas. ¿Me se puede explicar? ¿Sí, José España? Entonces, ¿se recomienda hacerlo en lugares altos para que no haya tanta interferencia en la señal? Uno se la va ingeniando en el campo, ¿verdad? Sí, y conforme a eso, pues puede tomar esa determinación. ¿Sí? Bueno, ¿más preguntas sobre el sistema? Bueno, jóvenes, entonces solo me queda de decirles que tengan éxitos hoy en su evaluación. Hoy es la primera evaluación parcial que tienen, ¿verdad? Sí. Y les envío, ¿verdad?, la mejor de los éxitos a cada uno de ustedes, ¿verdad? Su esfuerzo y su dedicación va a ser recompensado, ¿verdad? Si usted es de los alumnos que espera que le den copia, pues si no se la dan, no se enoje, ¿verdad? Sí. Y solo le digo que se esfuerce la próxima. Entonces, pase feliz día, jóvenes. Nos seguimos viendo si no hay dudas y cualquier cosa estamos ahí a la orden, ¿ok? ¿Sí, Rubén de la Rosa? Era solo con respecto al mapa que dijo que iba a subir a la plataforma para el examen. No sé qué día lo iría a subir porque a ver si hay que pegarlo. Sí, ahorita lo subo, muchachos. Disculpen, ahorita lo voy a subir porque si no... Es más, aquí tenían... Hoy es del... Ahorita lo subo porque ya lo tengo aquí.
Es que he tenido algo que ahorita, ahorita lo subo mucho. Gracias por recordarme, ¿oíste? Entonces nos vemos, pues, jóvenes. Nos seguimos viendo, ¿ok? Hoy sí los feliz día, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Feliz día, ingeniero.